Para reunir información sobre un tema, haz una búsqueda en una base de datos o buscador científico. Te hemos explicado en otro vídeo cómo prepararla. La estrategia de búsqueda consiste en combinar los términos que hayas recogido sobre el tema y aplicarlos al sistema de consulta de la base de datos. Por ejemplo, imagina que quieres reunir bibliografía internacional sobre la conducta de los usuarios del comercio electrónico. Hemos anotado dos términos sobre comercio electrónico, e-commerce, electronic commerce, y dos términos sobre los usuarios o consumidores, consumer behavior, purchase behavior. En ambos casos, queremos todos los documentos donde esté presente alguno de estos dos términos, uno u otro, nos da igual, pues los dos términos expresan más o menos la misma idea. Por eso usamos lo que se llama un operador o combinador OR o un casillero como una de las palabras. E-commerce OR electronic commerce, consumer behavior OR purchase behavior. Ahora bien, lo que necesitamos es conseguir documentos que traten simultáneamente de ambos temas. Comercio electrónico y conducta de consumo o compra deben estar presentes ambas ideas a la vez. Por eso usamos lo que se llama un operador o combinación AND o un casillero como todas las palabras. E-commerce o electronic commerce AND consumer behavior o purchase behavior. Así, mediante esta estrategia de búsqueda, obtendremos toda la documentación que haya, aunque use distinta terminología. Si tienes dudas o quieres saber más sobre esto, consulta con la biblioteca.